incorporamos a este gran living del amor a una gran actriz, señoras y señores. Talento puro, está aquí con nosotros. Graciela Pá, bienvenida. Hermosa, preciosa. Hola. Preciosos. Un beso a Manuela, que nos mira siempre. Ay, también. Manuela nos está mirando. Hola, Manuela. Amparo, mi nieta. Amparo también, muy bien. ¿Dónde estás? Amparo, está, con todos los recursos de Amparo que necesitamos ahora, mira. ¿Sos una abuela gaga? Absolutamente. Absolutamente. Pero gaga, más que gaga. No lo quiero decir, suena mal, pero una abuela pelotuda. Suena hermoso. Suena lindo. Muy enamorada de mi niña, muy, muy, muy. Bueno, está haciendo los martes Orquídea. Ah, con muchísimo éxito, de verdad, con un elenco divino. Que no te voy a dar machete, por las dudas, ¿eh? En el 25 de mayo, en el Centro Cultural. Estamos hace 3 meses, seguimos hasta noviembre. Bien. Y quizás sigamos después por ahí, por el mundo. Mirá, ay, sí, viendo que está mi amigo Mario Pací, le mando un beso enorme a Mario, sí, que la está maravilloso. Está reemplazando a Altano Rani, que tuvo un accidente el día que vino Mirta a vernos. Sí. Se le rompió un tendón. Pobrecito, Altano lo tuvieron. Terminó la función como un duque, saludó como un duque. Y no pudo caminar más. Y lo operaron y ahora, bueno, está ahí. Y está Marito Pasic supliéndolo. Un fenómeno, mis dos compañeros maravillosos, que los amo. Pero los dos y amados. ¿Qué dijo Mirta? Contanos. Ay, dijo cosas bellísimas. Cande Vetrano, Felipe. Quiero que los nombres vos a los chicos. No me quiero olvidar de nadie. Felipe Colombo, que vimos recién. Cande Vetrano, Ariadna Astruzzi, perdón, Florencia Capiello, Agustina Cerviño, Matías Strafe y Santiago Otero Ramos. Es el elenco. Un elencazo, chicos. Un elencazo. Gente joven, gente talentosa, gente divertida. Amén. Estamos bueno, la dirección de Lía Angelín y la adaptación de Jorge Maestro. Bueno, ¿y qué dijo Mirta? Mirta habló desde la platea, nos dijo cosas maravillosas. De verdad, me voy a sonrojar poco, pero me voy a sonrojar un poquito. Sí. Porque me dijo que estaba divina yo y dijo, le gustó todo. Le gustó todo y la verdad se emocionó. Nos hizo pasar un momento lindo, es muy grato que ella venga, es lindo, a uno le hace bien, como los premios, decir a mí no me importa, pero cuando te dan un premio es lindo. Mirta es hermoso que vaya siempre, pero en esta ocasión, teniendo en cuenta que ella lo hizo en cine, tiene un valor agregado la presencia de Mirta. Claro que sí, ella lo hizo en cine, le tiene un particular cariño y Cande le gustó muchísimo lo que hace Cande. Ay, mira la Cande, qué parecida que está Mirta. Está divina, está divina. Ya la estamos viendo. Bueno, te digo que mira lo que es la ropa, mira lo que es la escenografía. Bienísimo. Eso creo que fue el día del estreno o el día que fue Mirta, no sé. El día del estreno no sé porque Mirta no la vemos. Y está Rani. Ah, está Rani. Rani, todavía el tendón no le duele. Y bueno, le dolía, no se le notaba. No, se apoyaba a nosotros. Pero bueno, qué lindo recuerdo. Ahora vimos, Graciela, sí, una nota tuya hace unos días que pasamos acá recordando a Romina, muy emocionada. No quise venir yo en ese momento. Ustedes me llamaron. Sí, me llamó Gaby. Y no solo me llamaron ustedes, sino también otros programas. No quise. ¿Por qué no podés? No. Porque me da mucho dolor, porque mismo hoy me pareció como, perdón, sé que no fue así, pero me pareció como un golpecito bajo. Porque ya está. Porque queremos todos que descanse en paz. Y porque la quise mucho. Y bueno, pues ya está. Me encantó verla. Sí, nosotros nos unimos al homenaje que le hizo la familia, Cris sobre todo, que nos pareció muy emocionante. Hermoso, de casa. hermoso. Y por eso nosotros manejamos de acá y quisimos entrevistar a todos los que participaron. Además hacen muy bien en recordarla siempre. Nosotros en el programa lo recordamos porque Gaby también es fanático y nosotros siempre buscamos, entre comillas, no una excusa, ya sea por el cumpleaños o por... Nosotros hicimos juntos el día de la inauguración del estudio. Ah, puede ser, de Romina Yang. Sí, que lo pusieron, claro. Sí, el de Días del Sur, que ahora está muy C5N. Sí. Ahora, igual pasa esto, ¿no? Como a Graciela, que por ahí es... Bueno, ya está recordarla tanto porque hay veces que... Ya está de mi parte, digo. Claro, por eso ya digo, está cada de mi parte, uno que con ustedes el dolor lo hagan, me es parece como, maravilloso. No, pero hay gente que puede... Isa, mi hija, lo miraba y decía... Qué difícil, ¿no? Porque por ahí te estás reponiendo, si sos hijo, si sos... Te estás reponiendo y tener que hacer ese teatro lleno de gente. Es, a lo mejor hay gente que le ayuda a mantener la vida y hay gente que por ahí le cuesta, ¿no? Todos somos diferentes. Un dolor tan grande. Todos somos muy... Ella era un ser muy particular que debe estar acá, está haciendo ruido, ¿viste? Sí, se escucha. Era una personita muy encantadora con la cual compartimos muchas cositas, muchos secretitos, muchas cosas lindas de mamá e hija, de compañera mayor a compañera joven.
y fue un placer trabajar con ella. Y me parece muy bien que la recuerden. Lo que no quiero ser partícipe más, porque mirá que, bueno, por ahí digo una tontería grande, ¿no? Pero me parece que la estoy usando yo a ella. No, para no, nada. En este caso no, en este caso no. Claro, pero no. Cuando me llamaron para venir no vine. Sí, 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 hoy sí, porque sí. No sabía. Entonces, claro. Bendito sea, bendito sean ustedes que la recuerdan. No, claro. Ay, y no fuiste al homenaje. No, no. ¿Por este motivo no querías ir? No, no me invitaron al homenaje, pero de todas maneras creo que no hubiera ido. Por este motivo. Por este motivo. qué genuino que lo digas, ¿no? Y qué llamativo. Porque... Sí, muy raro, porque siempre me han tenido en cuenta. Pero como cómo puede. Como puede. Siempre me han tenido en cuenta para decir cosas de ella en grabaciones, para recordarla en los primeros momentos. Y me llamó muchísimo la atención. Y pienso que también se te puede pasar. Por ahí se le pasó, se claro. Se te puede pasar, es un momento muy... Hay que ver lo que montó esta mujer, es una genia. Sí, ¿lo viste? ¿Lo llegaste a ver? Sí, lo vi. ¿Lo viste? Y lloré mucho, porque sí, además mi nena todos. Manuela, en ese chiquitita del chufa chufa ya estaba mi nena. Ah. Y mi Manuela, ay, que ahora serio? Es madre de Amparo, sí. Ay, qué divino. Y bueno, fue muy emotivo. Sí, nos emocionamos nosotros. Pero, también, pero casa. Claro, yo te digo que casi agradecí y me preguntaba, ¿y por qué no me habrán invitado? ¿Qué pasará? Y después dije, se les puede pasar, a uno se le pasan las cosas, y más en ese momento. Sí, es un momento. Y armando algo tan enorme. Uh-huh. ¿Sabés qué vamos a hacer? Vamos a recordar otras cosas. Ahora tenemos un lindo homenaje. ¡Qué lindo! ¡Vamos todavía! ¡Abuela de la todo! ¡La abuela de todo para ver, Romina Yan! ¡No fuiste nada! La con lo cual, Amparito, con 2 años y medio, es la hermana de Topa. ¡Claro! ¡Claro! La ¡somos una gran familia! Ah, ¡qué lindo! Qué lindo. ¿Ves? Esta me dio ganas de pedir una chechona. Bueno, y falta obviamente todo lo de teatro, que también es muy, muy intenso. Y muy hermoso. ¿Cuándo debutaste en teatro? A los 14 años. ¿En 14? ¿Serio? Sí, mejor dicho, 15, porque yo estaba acá haciendo televisión a escondidas de mis padres. Papá estaba en España y me mandó contratar y terminé el colegio allá libre. Sí. Y debuté en el Teatro Club de Madrid, en los bajos del Palacio de la Música, la Gran Vía, cerca del Callao. Sí, sí, ¿haciendo? Sí. Haciendo una tonta, haciendo una niña tonta, que iba a ser a esa bueno, edad. No sé, pero... haciendo un personaje chiquito en la compañía de mi papá y se llamaba Una noche contigo, la comedia. No me voy a olvidar nunca. No, claro. No, hermoso. Claro. Con una Vicky Lagos española. ¿Y tenías ¿Y cómo texto? ¿Cómo era trabajar con tu ¿Tenías papá? ¿Tenías texto? Tenía texto, tenía una escena y le decía yo a Vicente Ariño, que era el papá de Emilio Ariño, ¿te acuerdas? Ay, no. Sí. Pues el texto no. Pero le digo, ¿qué hago con las manos? Porque no se lo quería decir a mi papá que no sabía qué hacer con las manos, ni al director. Claro. ¿Qué hago con las manos, Vicente? Me dice, tú hazte de cuenta que agarraste una amiguita de pan en este y otra amiguita de pan en este. Cuando hables, tú habla conmigo moviendo las miguitas. ¡Qué buen consejo! ¡Qué genial! Qué y así aprendí a mover las manos en el teatro. Mirá siendo qué muy bien. Ori, ¿con tu papá cómo era trabajar? Era maravilloso. Era lindo. Era maravilloso y era... nervioso uno, porque la pasabas como mal y muy bien. Te ganaba la admiración, pero tenías una presión muy fuerte. Claro. Era raro, era lindo. Como decimos con Manu, hemos trabajado en algunos programas juntas, pero no en escena juntas. Y nos han ofrecido alguna vez teatro juntas las dos. Y no quisieron. En algún momento sí, lo haremos. Tiene pero que hacerlo, es un lindo recuerdo. Lo haremos. Sí. Pero como que nos va a pasar lo mismo claro. que me pasaba a mí con mi papá. Que era pero vos tenés un lindo recuerdo de eso. Maravilloso, claro. Pero también era mucha presión. Pero Manuela, pero ya es mucho está. Más grande. Sí, de la es mucho más grande y tiene una trayectoria. Ya está. Manuela ya está sentada. Ha hecho una carrera brillante. Gracias, señora, es verdad. No, porque la verdad que, bueno... Lo último que hizo fue con Suari Chávez, la única mujer que estuvo con ellos dos. Claro. Trabajó con Marrale, bueno. Trabajó con Vicuña, trabajó con todos. Bueno, sí. Hizo una carrera títulos. De teatro preciosa, de tele también, ¿eh? Hizo el toro de Juan, cuando Juana Viale no pudo estrenar la celebración. Y de qué la toro, obra. Es verdad. Lo Chico, hizo ella. Qué toro, y lo hizo en dos, sí, nada. Nada. No, estás orgullosa de tu hija. Entonces está plantada. No sé, por favor, Baberos. Si igual que te vas a arremalar con la baba. Ahora cuando me baje, agárrame. Sí, por favor. Estás orgullosa. ¿Siempre quiso ser actriz ella? Sí, como siempre. Yo. Siempre, claro. No había duda. O sea, no había duda. Y yo sé que mi nieta va a ser actriz. Tiene unas actitudes que ¿sí? voy a decir, ¿cómo? Ay, qué amor, tan chiquita. No puede ser tan payaso y ser tan graciosa. Cuando tu nieta te pida el primer consejo, ¿qué le vas a decir? Las amiguitas. El segundo, ¿qué más le diría? El segundo le diría que si ama mucho lo que va a hacer, que lo haga porque es un camino bastante difícil, bastante
Sí, para llegar cuesta mucho y después te da muchas satisfacciones, pero entre medio hay mucho dolor. Claro. Bueno, Gabriela, venga, nos está echando el musicalizador. El trapo de piso para las babas.